però. La rincorsa di Bruno Fernandes in agguato Terò. Sul primo palo anche Badu. Colpo di testa in mischia, provato due volte Aguirre, ancora Aguirre, poi il colpo di testa finale, con palla sopra la traversa, occasione per l'Udinese. Non appoggiato centrale, Badu, Bruno Fernandes, bella palla per Aguirre, Aguirre prova la conclusione, la mette in porta, Aguirre per il gol del 2-1 quando siamo al 44esimo, torna in partita Pasquale, rimane fuori dall'area, Pontisso dentro l'area di rigore. Palla che spiove, colpo di testa la parata del portiere, la tiene Berkic, ancora Erto che già nel primo tempo si era reso pericoloso. La noche Godín con el Atlético de Madrid, che hoy terminó empatando 1-1 con el Málaga, pero empató Barcelona. Así que definen entre ellos en la última fecha en el Camp Nou. ¿Qué le parece? El fin de qué semana partido, qué fin partido de semana el próximo. Y qué cerca de todo en una semana el Atlético de Madrid. Bueno, de todo eso va a hablar Godín hoy mano a mano con nosotros. Y además de 11 personalidades del fútbol internacional que hablan sobre Godín. 21 centro, Sanguinetti. Justito Rodrigo en el cierre. Cuando Jiménez se vestía de número 9. Está sentido en el brazo derecho Jiménez ahora, Dolorido Jiménez en el brazo derecho. Ojo Jorge con esto. La tiene el corto Prieto. Velocidad en este caso Alves, que toca al medio, buscando a Martiñones, buscando a González, a pista que llega. Iván Moreno y Fabián Essi, viene para Gastón Filgueira, se viene el 20 al ataque, el toque hacia el otro lado, lo tiene Puglia, va el 7, sigue Puglia. Buscaba la falta también, el toque, Rodrigo Aguirre, hasta el fondo, el 11, centro. Moreno y Fabián Essi, gol. Larkin. Herrera. Ahora Luna. La perdió Luna. Recupera Peña. El envío que viene para Aguirre. De contra Liverpool. Lo bajaron a Rodrigo Aguirre. Hay falta de Gastón Silva. Iván Moreno y Fabián Essi. Pablo, la espalda, Pablo. Pica Rodrigo Aguirre. Marcado por Silva. Rebota la pelota en Gastón Silva. Corner para Liverpool. Hace un buen rato que no se aproximaba al área del campo. Cardaccio entregando la pelota para Pablo Pintos. Atrás Leonardo Páez. La ganó Aguirre. Se viene Liverpool. Llega Aguirre. Apunta. El remate que va ahora. ¡Gol! Aguirre. ¡Gol! Se viene otra vez Olaza. Va dejando la pelota para Hamilton Pereira. Atrás con Córdoba. La perdió el colombiano. La robó Aguirre. Va Aguirre. Lucha con Córdoba. Llega Frascarelli. Manotea la pelota. Va a ser tiro de esquina, corner para Liverpool. No es un... Señores y también señoras, ya se está jugando el segundo tiempo del partido entre River y Liverpool por la Copa Uruguaya. Coca-Cola, producción Tenfield. Sin goles el encuentro, busca Córdoba. Gana Aguirre. Se viene Rodrigo Aguirre. Toca Aguirre para Jonathan Barbosa. Lateral. Primera pelota del segundo tiempo y Córdoba... Toca fuera Almeida. ¿Quién está por allá por izquierda en River? Alanis es el que está por allá. Alanis, ¿no? Sí. No lo busca River. Se cierra solamente en el futbolista Techera por derecha. Mirá. Una sola situación de gol en el partido es para Liverpool. Another mountain to climb. Es for Mediano. Finding Cristoforo. Touch by Aguirre. And then a free kick awarded for the foul on Cristoforo. Might offer Uruguay. Gianni Rodriguez for Uruguay. They've been great going forward, but defensively rather suspect in the competition so far, Uruguay. They've scored 8, but let in 7 in their 3 games. Here goes Laxalt towards Nicolas Lopez with his first... Le petit crochet, et on en parlait des problèmes de glissade. Gastón Silva, il termine sur les fesses. Mais cette frappe, elle est... mal négocié, mal ajusté. Et attention à cette frappe, elle est cadrée.
Et ça fait le but, Uruguay qui répond du tout. Adrian, on a bien pris avec le très bon retour de Jim Varela. Et on va chercher en profondeur Diego Rolán. Et il s'en sort, Diego Rolán. Le centre au deuxième poteau avec la tentative de remise, le ballon de la tête et la claquette importante de Luis Gustavo. Ballon de contre pour les Brésiliens. L'orientation de Fred avec la montée de Mansour. C'est lui qui a frappé tout à l'heure sur le poteau. Le centre de Mansour a dégagé par Gaston Silva. Et on est reparti d'un camp à l'autre en puissance. Rodrigo Aguirre. Et en technique, Rodrigo Aguirre, le petit centre, il était pour Ruben Betancourt. Et malheureusement, mal...